el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. En esta ocasión hablaré de los morenistas y sus contradictorios lujos. Comenzaremos por Napoleón Gómez Urrutia, mejor conocido como Napito. Sí, el senador fifí de la Cuarta Transformación. Resulta que el hijo de este hombre, Napoleón Gómez Caso, también conocido como Napito Jr., presumió en sus redes sociales una colección de 31 automóviles de lujo. Esto evidencia que los amigos de la Cuarta Transformación son intocables. Otra a la que la austeridad le hace lo que el viento a Juárez es la presidenta de Morena, Yei Kolpolevsky, que hace unos días se le vio en un centro comercial con las manos llenas de bolsas de una reconocida y cara marca internacional. Así la austeridad de la Cuarta Transformación. Y para cerrar con broche de oro, la semana pasada el presidente ofreció una sencilla comida para todos los gobernadores. Esto con la finalidad de llegar a acuerdos en temas prioritarios como seguridad y salud pública. Aquí la foto de la austeridad en Palacio Nacional. Así que concluimos que esta Cuarta Transformación tiene de austero lo mismo que tiene la Clínica de Houston con el Insabi. Soy Miriam Ochoa y esto fue Su Tendedero Político.